Sí, estamos en vivo en este momento desde el cruce o la bomba de Senoví, donde como ustedes pueden observar, señores, una gran expectativa en la tarde de hoy. Estamos en vivo en estos momentos por el canal 10 de Teleoperadora del Nordeste. Y tal y como ustedes observan, acaba de hacer su entrada ya la avanzada, donde en pocos minutos, bueno, ya acaba de llegar a arribar aquí a Senoví el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, donde, repito, como les decía, estará en la tarde de hoy en el municipio de San Francisco de Macorís y otros sectores de esta zona. Así que vemos en estos momentos el diputado Olmedo Cava se hace acompañar también del candidato a senador y actual diputado Franklin Romero, además otro dirigente ya populares de ese partido. Vemos por aquí nuestro amigo Roberto José Sánchez también. También se encuentra el exministro de Deportes, César. Vamos a ver a César lo que nos dice. César, las expectativas, estamos en vivo en estos momentos por Telenor Canal 10 de lo que sucederá esta tarde en San Francisco de Macorís. Definitivamente hoy San Francisco expresará que Luis Abinader se va en primera vuelta. Ya el pueblo dominicano está cansado del PLD y Luis representa el cambio, y no hay ninguna duda de que en estas próximas elecciones el Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader como candidato, será el próximo presidente de la República Dominicana. Sin embargo, el gobierno dominicano y su candidato han reafirmado que por más que patalee no va a pasar Luis. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero el pueblo dominicano está pensando y está accionando y está actuando de otra manera. No hay ninguna duda, y todas las encuestas lo dicen, que Luis Abinader será el próximo presidente. Muchísimas gracias, César Cedeño. Continuamos por aquí. Aquí se encuentra con nosotros también el diputado Olmedo Cava. Olmedo Cava Romano, diputado del PRM, en estos momentos realiza las organizaciones correspondientes. Vamos, bueno, vamos a ver si conversamos con el candidato Romero. Franklin, las expectativas para esta tarde en San Francisco de Macorís, pero estamos ahora en Senoví. Mira, hoy estamos recibiendo a nuestro presidente, seguro presidente Luis Abinader, que viene a proclamar los candidatos municipales y a nosotros como senador. Así que esto va a ser en grande, toda la provincia está aquí en San Francisco de Macorís. A propósito de eso, aquí está el candidato. Candidato, estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Luis Abinader se encuentra en Senoví. Las expectativas para esta tarde en San Francisco, Luis. ¿Qué hay, hermano? Mira, San Francisco está con el cambio. Aquí hay un tsunami nacional a favor del cambio, a favor de una sociedad que, donde haya transparencia, donde eliminemos la impunidad y la corrupción, una sociedad donde podamos crear fuentes de... San Francisco está con el cambio y el país está con el cambio. Días atrás conversamos con usted en Nagua, no sé si lo recuerda, le preguntábamos acerca de la candidatura a alcaldía de San Francisco de Macorís. Había un... ¿Sí, quién es el síndico? ¿Por qué debe ser síndico? Siquiera son todos los niveles de la sociedad de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos muy orgullosos de que él va a ser el síndico y va a ser una gran gestión de ejemplar en allá en San Francisco. Finalmente, Luis, el gobierno con su candidato dice que por más que usted brinque y patalee, no va a pasar. ¿Qué puede decirme? Mira, él está en esta campaña, en la eterna juventud, porque no pasa de 20. Muchísimas gracias, señores. En estos momentos, repito, fueron las declaraciones de Luis Abinader. Como ustedes observan, llega en estos momentos al distrito municipal de Senoví, donde saluda a dirigentes de su partido, que en estos momentos, repito, abrazan para posteriormente a dirigirse a San Francisco de Macorís, donde estará en breves minutos realizando un recorrido por diversos sectores de esta ciudad. Y Telenor le lleva todo totalmente en vivo de lo que está aconteciendo esta tarde en San Francisco de Macorís con la visita de Luis Abinader. Así que, tal y como observamos, ahí está. Luis se hace acompañar del candidato a senador y actual diputado Franklin Romero. También les acompañan Olmedo Cava Romano, actual diputado del Partido Revolucionario Moderno. Les acompaña también César Cedeño, alto dirigente de su partido. Cobertura total desde Senoví, esta tarde en la visita de Luis Abinader. Nosotros continuamos.